me saco la camiseta profesional y voy a hablarles un poquito exclusivamente desde mi experiencia. Todo lo que vale la pena cuesta. Pero no es un, no me refiero a un costo negativo, algo pesado, ¿sí? Sino que una carga, un costo bueno, sabiendo que es para lograr algo importante para nosotros. Y a veces ni cuenta nos damos de cuánto nos cuesta algo hasta que llegamos y miramos un poquito para atrás. Yo creo que es un poquito lo que me pasó a mí. Cuando yo nací y le dieron la noticia a mis padres de que yo no veía, mucha idea no tenían de qué hacer conmigo. Si los servicios para personas con discapacidad acá eran básicos, estamos hablando del 77, hace bastante. Pero mi mamá, investigando, estudiando, se puso en contacto con una gran maestra cordobesa que le mostró otra película y marcó de alguna manera, bueno, todo lo que vendría después. Tempranito me puse a punto. Bueno, jugaba, corría, saltaba sola, qué sé yo. A los 6 años aprendí braille y al año siguiente fui la primera alumna ciega en un colegio regular, desde el primer grado. Los chicos que estaban incluidos en ese momento recién lo hacían desde la secundaria. Entonces, este era realmente fue todo un experimento de ensayo y error para todos. Hoy es la historia de muchos, pero en esa época era la primera vez y no había ningún precedente donde salir a preguntar, a correr. Así recuerdo, por ejemplo, cómo mi mamá, yo tenía que pasar las tareas de mis tareas en braille a tinta para que pudiera corregir la profe, y inglés y matemática tenía que leerle yo. Y a veces quería salir a jugar y escondía las tareas y después los retos que ligaba de noche porque se acumulaban. Y sí, y así también, bueno, eso con la dactilografía un poquito después se solucionó, pero así también mis compañeras que leían hasta por teléfono a veces, yo ponía la grabadorita y grababa hasta por teléfono. Mi abuela, mis hermanos, hasta mi gata yo creo que leyó alguna vez algo en la vida, porque así teníamos que arreglarnos. Mis compañeras nunca hicieron ninguna diferencia porque yo desde siempre fui parte del grupo. Lo mismo que mi familia, mis hermanos. Mi hermano Rafi era de los que me llevaba al techo de la casa a jugar porque quería que vea la casa desde arriba cómo era. Y cosas así. Y entonces era una más para los juegos, para las fiestas, para todas las actividades del colegio, para los castigos. Y así pasaron mis 12 años en Las Almenas. Terminé el colegio, al final, mi primer contacto así con las tecnologías, con la tecnología, fue que cambié mi viaje de fin de curso por un software de lectura que me iba a ayudar un poquito, a facilitar un poquito, seguir estudiando. Siempre fui una apasionada por la educación, por su poder transformador. Y así, pero cuando entré a la facultad a estudiar Ciencias de la Educación, justamente, sinceramente no tenían mis planes de dedicarme a nada en el área de discapacidad. No estaba en ese momento en mis planes. Y así, bueno, me recibí y unos cinco años enseñé también en un colegio regular. Era también una primera experiencia. Fue mi primer empleo y un gran desafío para todos, para los que me contrataron, para mis compañeros docentes, para los padres. Yo creo que los chicos fueron los que con más naturalidad tomaron todo ese nuevo experimento también. Claro que al principio siempre querían probar a ver hasta cuándo, hasta dónde me daba cuenta de las cosas, con qué se podían salir con la suya. Pero eso es normal, o sea, eso es normal y todos aprendimos y todos nos divertimos. Fue realmente una linda época. Y así en el 2001 le digo a mi hermana, Caro, averiguame, ayúdame un poco a averiguar si es que hay algún programa, algún software que a mí que yo pueda usar la computadora. Y le describí así mi software ideal, así lo que yo me imaginaba. Y averiguó y existía. Entonces lo primero que hice con los ahorros de ese primer empleo fue
comprarme ese software. Y ahí como que se empezó a iniciar esa curiosidad y cada vez más me fui entusiasmando por todo el tema de las tecnologías de apoyo, que acá era un tema misterio todavía, hace unos 15 años. Ahora hay dónde, ¿verdad? Pero en ese momento yo tenía que aprender sola, tenía que arreglármela como pueda, desde instalar hasta ver de qué se trataba. Bueno, tuve que hacer como pueda también. Y mientras aprendía y mientras utilizaba, yo decía, ¿cuántos, al igual que yo, se beneficiarían muchísimo con tener estos apoyos en la educación, en su trabajo, en su vida cotidiana? Y decía, qué lástima que acá no tenemos nada de eso, no tenemos ni dónde yo pueda estudiar nada de eso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?, decía yo. Y unos años después, viajo a Nueva York a encontrarme, a un encuentro con unos amigos de un foro literario de internet. ¿Para qué les cuento el cónclave familiar que se armó? Vos estás loca. ¿A un grupo de internet? ¿Con qué psicópata te vas a ir a encontrar por ahí? En 2008 todavía no. Van a salir a farrear, te van a dejar ahí tirada, se van a ir a farrear. ¿Y vos qué haces perdida en Nueva York? Mi pobre Angelito 4 va a hacer eso. Pero me fui. Y esa experiencia fue realmente, estuve 2 semanas y esa experiencia desarmó totalmente una gran autolimitación de la que yo estaba inconscientemente a lo mejor convencida. Y era, bueno, ¿por qué yo no iba a poder ir sola a estudiar afuera? Yo estaba preparada. Esa experiencia me hizo dar cuenta que yo realmente estaba preparada y que no era para tanto, que me iba a poder arreglar. Y así, ¿cuántas veces nos inventamos realmente, nos ponemos límites, nos ponemos excusas? Y la única forma de saber si son reales es enfrentando, es haciendo, es dejando un poquito nuestro lugar seguro y probando. Y bueno, decidí hacer eso. Postulé a una beca Fulbright, que yo no quería cualquiera, quería la mejor. Así era cabeza dura, me parece que siempre fui cabeza dura. Y bueno, fui seleccionada y pude hacer mi maestría allá en Michigan, en todo lo de discapacidad y tecnologías de apoyo, en Eastern Michigan. Y después de todos los malabarismos que tuve que hacer para estudiar acá, que contado así parece fácil, pero realmente fue mucho trabajo, estudiar allá fue algo como un malcrío muy grande, porque ya no tenía yo que gastar 30-40% del tiempo de mis cursos en preparar mis materiales, en convencer docentes, en inventarme a ver estrategias para ver cómo iba a pasar tal o cual curso, sino que allá la universidad, como todas las universidades allá, tenía una oficina, un centro que se encargaba de eso. Entonces yo tenía que estudiar nomás, como todos los demás compañeros, tenía solo que estudiar y no encargarme de todo lo demás. Y al principio eso fue realmente muy raro, fue muy rara esa igualdad de condiciones y fue muy raro entender que no era un favor o no me hacía menos independiente, sino que era un derecho que yo tenía. Y con toda esa experiencia empezó como que a surgir otro sueño. Y yo decía, pensaba, ¿por qué? Si nuestras universidades allá tuviéramos algo por el estilo. Y yo ni me imaginaba que al volver me llamarían justamente para diseñar de cero esos servicios, para inventarme, digamos, esa oficina, que es lo que estoy haciendo ahora en la Universidad Nacional a través del programa Una Inclusiva. Coordino el tema del apoyo educativo para los alumnos que quieran seguir las carreras que quieran. Trabajo con los docentes, trabajo con los futuros profesionales, bueno, entre otras cosas que hacemos en el centro. Y supongo que quise compartir un poquito de mi historia porque mucho escuchamos
que eso de la inclusión como que está de moda, se escucha a veces, ¿sí? O esperamos o queremos que venga el experto a decirnos cómo tenemos que ser inclusivos, ¿sí? Cuando que en realidad mirarle al otro como nuestro igual es una cuestión de sentido común. Lo demás viene solo, bueno, con trabajo, pero a través de ese sentido común va viniendo solo, porque es una cuestión de, sí, de sentido común. Entonces, donde a mí me toca, mi compromiso es contribuir a que el tema deje de estar de moda y que sea algo intrínseco en nosotros como sociedad, en nuestra forma de actuar y de mirar al otro, ¿sí? Qué sé yo, que nuestros niños jueguen con el amiguito con alguna discapacidad en su barrio, en su comunidad, y no solamente cuando alguna institución organiza una actividad especial con el título de inclusiva, ¿sí? O que respetemos los espacios para personas con discapacidad por una cuestión de conciencia de lo que significa para la persona y no porque les van a escrachar en las redes sociales, ¿sí? O que demos empleo a una persona con discapacidad por lo que refleja, por qué está preparado, por su currículum, y no porque tengamos que crear un espacio que diga oportunidad laboral para personas con discapacidad. O sea, a veces decimos, bueno, pero estamos tan lejos de eso, nos falta demasiado, ¿sí? Pero eso no puede ser una excusa para mantener algo que no nos gusta. Si algo nos falta o algo no funciona, es porque a lo mejor no lo hicimos todavía. Entonces, hagamos, construyamos. Lo único que hay entre el Paraguay que tenemos y el que queremos somos nosotros. Entonces, de corazón, como dice también la música, no puedo dejar la música de lado. No será tan fácil. No sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Aunque los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y tenemos que aprendernos todos. Gracias.